Bueno, aquí estamos de regreso. Yo no sé ustedes, pero yo estoy muy interesado en saber si él se arrodilló. No, ¿tú no te acuerdas si se arrodilló el hombre para pedirte matrimonio o no? No, ¿no se arrodilló? No. ¿Y cómo fue que lo hizo? ¿Y en qué lugar? Bueno, yo... nosotros, como yo le dije al principio, caminábamos siempre juntos, salíamos a caminar por el barrio, que era, eso era algo que lo teníamos siempre en común. Entonces comenzamos a hablar de eso, de la posibilidad de casar. La posibilidad de un matrimonio. De matrimonio. ¿Y a ti qué te parecía? Muy bien. ¿Te parecía ya, interesante, eran, verdad sí, que sí? Ya eran dos años de noviazgo. Ya es suficiente, ¿no? Exacto. Sí, y así. Y lo hablaron. Y lo hablamos. Y nos pusimos de acuerdo. Sí, muy de acuerdo los dos. Y con la convencidos de que nos casábamos para que Dios estuviera en medio de nuestro matrimonio, que no era un juego. Y que era para siempre. Y siempre nos lo planteamos esto. Es un matrimonio, lo planteamos antes. Es un matrimonio que para siempre, para que estemos juntos todo el tiempo. Bueno, eso fue tan así que ya llevamos casi 40 años, ¿verdad? Y estamos todavía. Ya, yo no creo que ya nos vamos a echar para atrás. No, yo no lo creo. No. Y sobre todo con esta gracia de la presencia de Dios en la vida de ustedes. Exacto. Pero tú no me dijiste, María, ahorita algunos detalles que este hombre tenía, que yo me imagino, y era que él me dice que él te cocinaba. Ese era uno de ellos, ¿verdad? Sí. Y cocinaba bueno el hombre. Sí. ¿Y cuál otro detalle tenía? Bueno, ¿bailaba bien el hombre también? Bailaba también, muy bien. Todavía bailamos a veces en la fiestecita. ¿Todavía sí, dan su bailadita? Sí, claro. Qué bueno, qué bueno. Bueno, la verdad es que esos momentos... hay que recordarlo, Yo siempre le digo, Fernando y María, yo le digo a los amigos que vienen aquí, pero sobre todo cuando vamos a cualquier lugar a hablar sobre con los matrimonios, que uno de los ejercicios más hermosos que hay es recordar esos momentos. Ese caminata, cuando ustedes caminaban juntos, aquellos lugares. Hasta si uno puede volver a esos lugares otra vez y caminar, si existen todavía esos lugares, que se pueda caminar en ellos, volver a caminar a aquellos lugares donde estuvimos antes. Eso es algo tan sano para el matrimonio, de hacer eso, sí. Porque a veces con las complicaciones de la vida se nos olvida muchas veces que no siempre fue tan complicado, hubieron momentos tan alegres, ¿verdad? Sí. A mí me gusta esa hermosa expresión que he escuchado muchas veces, que dice que antes de separarte de alguien, tómate un momento para recordar los momentos felices que vivieron juntos. Y yo siempre le digo a los amigos televidentes, óyeme, que están pensando en divorciarse, que están pensando en terminar su matrimonio, piense que no siempre fue así. Piense que ustedes vivieron momentos felices. Tómense un momentito para recordar esos momentos. No solo los momentos desagradables que están viviendo ahora. Saquen un tiempecito para recordar, como estamos haciendo aquí. Sí. 40 años atrás, ¿cómo era la vida de ustedes? Oye, y tú recuerdas que le cocinaba y ya. Y un día de esto, bueno, pues tú te animas y le das su cocinadita y le dices, mira, mi amor, ¿te acuerdas que la primera que te cociné fue este pavo o este pollo? ¿Te acuerdas? A ti te gustó. Y son cosas bonitas del matrimonio. Sí, no solo eso. Todavía, yo, si tengo que llevarle café a la cama, lo llevo. Yo no tengo... Porque yo sigo enamorado igual que cuando hace 40 años casi. Eso es grande, Fernando, que casi 40 años después un marido lleve café a la cama. María, eso es una gran cosa. Sí. Eso es hermoso, ¿verdad que sí? Sí. Qué lindo. Bueno, pero claro, como todo matrimonio, siempre hay dificultades en los matrimonios. Yo quiero ahora que los amigos sepan, porque Dios no nos ha prometido, Jesús nunca nos ha prometido que para los que estamos en sus caminos, nunca va a haber dificultades. Él lo que nos ha dicho es que va a estar con nosotros en medio de las dificultades. Sí. Cuando ustedes se casaron, ¿cuáles fueron los primeros problemas que ustedes comenzaron a tener, los conflictos, si hubo alguno entre ustedes, que quizás María diría, bueno, pero esto no me gusta tanto lo que él está haciendo, o tú de ella? ¿Cuáles fueron las primeras cosas que comenzaron a complicarse a ustedes dentro de su matrimonio? Los primeros conflictos fueron... porque ella terminó su carrera y tuvo que irse a trabajar al interior. Entonces yo sufría mucho, pues ya teníamos tres niños. Teníamos tres niños, ¿verdad? Entonces la situación se me tornaba difícil porque yo trabajaba aquí en la capital. Okay. Entonces era difícil. ¿Y cómo reaccionaste tú a eso? Bueno,
yo me muy incómodo me sentía la situación, hasta el extremo que le pedí que renunciara al trabajo de allá, porque ella, cuando se terminó su carrera, tuvo que hacer pasantía en Sabana de la Mar. Entonces era muy, muy difícil. En ese tiempo la comunicación era muy difícil para uno comunicarse. Yo quería hablar todos los días con mi mujer. O sea, que esta situación de ella tan lejos estaba afectando el matrimonio. Estaba afectando. Incluso ya me la aparecía ya y le dije, no, esto no puede seguir. Y yo tuve que dejar. El matrimonio es mucho más importante. Pero tú hablabas con ella de eso y le decía cómo tú te sentías. Claro, lo hablábamos todos. Y María, cuando tú viste que él se te plantó, porque aquí me gustaría ver cómo ustedes reaccionaron a esto, porque hay muchas situaciones en los matrimonios que se dan así, en esa circunstancia como la que ustedes están planteando, uh-huh. Y esto es causa muchas veces hasta de divorcios. Sí. Cuando él te plantea, porque él entiende, mira, esto no, yo no me casé para vivir una vida así, tú por allá, yo por aquí, pero es tu carrera, es tu profesión, y tú dices, bueno, pero yo tengo derecho a echar para adelante en mi carrera, en mi profesión. Cuando él te plantea eso, de la manera que te lo planteó, ¿cómo tú lo tomaste? ¿Qué pensaste tú? Bueno, yo me lo tomé en serio y dejé el trabajo. O sea, ¿no le echaste en cara que tú tenías derecho a echar adelante tu carrera, que no. Tú tenías derecho a desarrollarte como profesional y que eso era lo que había? ¿Tú no le dijiste eso? No. ¿Por qué tú no le dijiste eso? Precisamente porque si hubiera seguido en esa trayectoria, ya no tuviéramos matrimonio. Y ya para ti el matrimonio era más importante que tu propia carrera. Claro que sí. Ustedes entienden la diferencia, ¿verdad? Claro, eso siempre para mí me ha gustado de ella, que siempre el matrimonio ha estado por encima de todo. Sí. Eso es lo que yo quiero que los amigos televidentes vean esto. O sea, estamos hablando de una persona que tenía todo el derecho de defender su carrera, su profesión, desarrollarse como persona profesional, pero llega un momento en que ella tiene que decidir qué es más importante, si su carrera o su matrimonio. Qué pena que muchos matrimonios, la decisión que han tomado es qué es más importante, la carrera, y han preferido destruir su matrimonio. Gracias a Dios que María no pensó así. Ella tenía todo el derecho de pensarlo así. Sí. Claro. Sencillamente este matrimonio ya no existiría. Y hoy no estuviéramos aquí hablando casi 40 años después. Exacto. ¿Realmente, María, entiendes tú que esa decisión tuya en aquel momento fue la mejor? Fue la correcta. Hoy, casi 40 años después, ¿tú entiendes que fue la mejor? Fue la correcta. ¿Afectó esto en algo tu carrera? Bueno, afectó. ¿Sentiste que te hizo daño esto a ti como persona, como profesional? Sí, porque me quedé después como 3 años sin trabajo, que después fue que volví a conseguir trabajo aquí en la capital, pero durante Pero esos un tres tiempo, años sin trabajo y eso, ¿no te hizo cambiar de idea de sentir que te equivocaste al tomar esa decisión? No, porque tú seguías pensando que para ti lo importante era el matrimonio y formar tu familia. Claro. ¿Y cómo tú tomaste esa reacción de ella? Bueno, tú dices que la valoraste sobre todo mucho, ¿no? Sí, la valoré. Me di cuenta que verdaderamente tenía una esposa a mi lado. Y aunque yo la presioné un poco para que dejara el trabajo, no que lo dejara, sino que tomara en cuenta su matrimonio, lo que había. Ahora, yo lo que hice fue forzarme más, para poder generar el dinero para poder cumplir con la familia. Claro. Pues ya forzarme que no podía mucho tener más. Trabajo. Hasta que allí tuvimos suerte, después. El mismo estado logró que la nombraran ahí cerquitica de la casa, un trabajo, entonces pudimos salir hacia adelante. Dios, o sea que siempre, la mano de Dios ha estado puesta en todo. Dios siempre está presente. ¿Y qué otra situación difícil se le presentó a ustedes en su matrimonio? Que ustedes entiendan que si no lo hubieran manejado con cuidado, hubiera podido tener dificultad su matrimonio. ¿Qué otra situación? Bueno, como yo decía al principio, la situación económica cuando ya teníamos 10 hijos no era fácil. Para salir hacia adelante con una familia grande, hay que estar apoyado en Dios. Yeah. Hay que apoyarse en Dios, si no. Yo quiero dejar ese tema ahí porque nos vamos a extender un poquito y quiero hacer una pausa ahora. Porque tú acabas de dar un número que yo quiero después aclarar eso. Tú acabas de decir que en aquel tiempo tú tenías ya 10 hijos, pero lo que la gente no sabe es que aquí en el momento que estamos conversando, ¿cuántos hijos tú tienes?
Nosotros actualmente, ella tuvo 16 hijos, uno está en el cielo y tenemos 15 vivos. De eso vamos a hablar. Y sobre todo porque tú me dijiste que una de las dificultades que enfrentaron fue la situación económica. Y cuando tú dices ese número de 15 hijos, 16 hijos, cualquiera que está viendo el programa dice, bueno, ¿y quién no tiene problema económico con 16 bueno. hijos? ¿Verdad que sí? Vamos sí. a hacer una pausa para que nos expliquen ustedes cómo ustedes manejan una situación, manejaron y manejan una situación como esa en un matrimonio sin que haya un problema entre ustedes que lo hubiera podido hasta separar, ¿verdad que sí? Bueno, sí. Vamos a ver cómo ustedes se enfrentaron eso y quién realmente fue la mano que pudo hacer posible todo esto. Con el permiso de ustedes y de ustedes, amigos, regresamos seguido.